Y él se te aviva bien. ¡Vamos! Súper épico esto, ¿eh? ¡Uf! Me cago en la cona. Vamos a curar, por Dios. Quiero mis revivirs. He sufrido como una perraza. Como una puta perra. Y todo por el puto congelamiento. Si no me llegué a congelar a Joel, no estaríamos... O sea, no hubiese sufrido tanto como he sufrido. Que tenía... Vamos, he forzado un hierba a revivir y no quería forzar ninguno. Así que, joder. ¿Cómo vamos de PPs? A ver que me enteré yo. 13, de este no voy mal. Surf. Bola sombra. Vale, vamos a hacerle vamos a darle un éter a surf. Éter. No tengo éter. Es que tengo solo los elixirs. Venga, un éter máximo a... al surf. Y vamos a hacer un elixir a... a retardet y ya está. Bueno, venga, siguiente. ¡Buf! Madre mía, este tercero he sufrido mucho, mucho, mucho. Hostia puta. Y este que es de tipo dragón, muy probablemente. Muy, muy probablemente. Y de tipo dragón. Joel, amigo mío, tienes que hacer todo lo posible. ¡Puf! Pues venga, adelante. Soy el último miembro del alto mando de la Liga Pokémon. Soy Dracón, el gran experto de los Pokémon Dragón. En su estado natural, los Pokémon son seres salvajes que viven en libertad. A veces pueden ser un estorbo, pero muchas otras veces nos ayudan. ¿Sabes lo que se necesita para luchar con la ayuda de los Pokémon? ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes, nunca podrás derrotarme. ¡Vamos, Dracón! Vamos para allá. 5 Pokémon, se empieza con un Shelgon. Puto Shelgon. Este Shelgon siempre me recordaba una carta de Yu-Gi-Oh. No sé por qué. ¡Ventisca! Protección. Buah, ya empieza, tío. Ya empieza con la puta protección. Pues no, pues no. No tenías que haber usado protección, me cago en la cona. Ventisca. Ahora fallas. Vamos, Ventisca. ¡No me falles, tío, por Dios! Buah. Me acaba de joder todo el combate. Me quedan 2 PPs de este. Ventisca, me vuelve a fallar. Dios no quiere que use Ventisca en este golpe, en este combate. Dios no quiere que use Ventisca en este combate. Y es que me voy a empezar a cagar en la cona. Otro Ventisca, por Dios. Vale, no. Dios no quiere. Cuando Hax no quiere... ¡Eh, Hax! ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto, Hax? Me cago en la cona. ¡Ah! Madre mía, por favor. Pues nada, vamos con terremoto. Protección, da igual, terremoto tengo de sobra. Ahí está, toma por culo, ahí lo llevas. No me quita mucho, ¿eh? No, es que no tiene... No creo que tenga ningún buen ataque. Tumbarrocas, fijaos. Yo creo que el ataque más fuerte que tiene es Tumbarrocas. Y fijaos lo que me quita, no me quita prácticamente nada. Así que lo que hay. La velocidad me baja, ahora le cambiaré. Terremoto, protección. Bueno, mientras se siga proteccionando. Doble filoso sí que me hace algo más de daño. Terremoto, vale, derrotado. Vamos a cambiarle, una altaria. Retardet y rayos, que son muy amigos. Retardet. O sea, rayo. Ahí está. ¿No le ha quitado nada? Porque no le ha quitado prácticamente nada ese rayo. Claro, es que es dragón. Es que es dragón. Vamos a hacer Colgazani. Danza dragón. Me lo tengo que quitar de encima esta altaria que ha hecho danza dragón. Está hipervitaminado ahora mismo. Dos danza dragón. Vamos, por favor, que no falle el hiperrayo, porque es que si no me mata. Es que si no, esta altaria es capaz de acabar conmigo. Bien, bien, el hiperrayo, bien. Vale, pues altaria fuera. Seguro, vamos, fijo. Ahí está. Sí, perfecto. Y ahora un Kingdra. Este Kingdra ya me dio muchos problemas en la octava medalla, ¿eh? Se te aviva, todo tuyo. El Megagotar no le hizo mucho daño, ¿eh? En la octava medalla, así que no voy a optar por Megagotar.
¿Y por qué opto? ¿Por gancho alto? Yo creo que sí. Vamos con gancho alto. A ver si le doy o no le doy. Bien, le da. Perfecto. Ahí lo llevas, gancho alto. Y... bien, le deja justo por donde quería. Ahora hace un danza dragón que le sube el ataque y la velocidad. Ahora la cuestión está en... el gancho alto no creo que le mate. O sea, le va a matar, pero no creo que le dé, yo creo. Es que es complicadete que le dé el gancho alto, otra vez. Pero bueno, venga, sí, vamos con gancho alto. Pantalla humo, puf, ahora ni de broma le da. Le baja la precisión. Sí, falla, falla. Y es que yo creo que el ultrapuño... vamos con golpe cabeza. Golpe cuerpo me hace... a ver cómo me... qué es lo que me quita. Me paraliza. Puf. Golpe cabeza. ¿Le mata, le mata, le mata? Sí, bien. Pensaba que no le mataba el golpe cabeza, ¿eh? Pensaba que me estaba forzando a usar gancho alto otra vez y estaba paralizado. Me podía paralizar. Estaba usando un ataque que tenía 85 de precisión y además tenía un pantalla humo encima. Puf, bastante jodido, ¿eh? Ahora Flygon, que es tierra... tierra, dragón, volador... tierra, dragón. No, no me rayes. Tierra, dragón, así que un surf debería de hacerle bastante daño, así que vamos con Joel. Está en la mitad de vida, más o menos. Pero bueno, no creo que tenga ningún ataque que me haga mucho daño. Vamos con surf, soy más rápido además, o ese era el objeto, no lo sé. Pero le quita, le quita. Vale, me hace terremoto. Me va a hacer cosquillas el terremoto. Hostia, pues sí que me ha hecho más cosquillas de las que creía, ¿eh? Ahora la cuestión está, el ventisca no creo que le mate mucho, así que le voy a hacer otro surf. Me hace un terremoto. No me mata, no me mata el terremoto, ¿verdad, Joel? ¿No te mata? ¡Uf! 4 PS. ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, Joel, bien! Vale, ahora un Salamence. No puedo con Joel, es más rápido Salamence. Y yo creo que voy a optar por... voy a optar por Hiperrayo. Es el último Pokémon de este, así que... Retarded. Vamos con él, ¿no? Vamos con este Salamence, nivel 55. Me baja el ataque por la intimidación. Eso es un problemón. Problemón. Pero el Hiperrayo no le mata, pero yo creo que sí le deja tocado. Mientras no lo deje en rojo... pero vamos a ver lo que le quita, porque puede matarle, ¿eh? Puede matarle. ¿Puede matarle? No, le deja en amarillo. Lo justo, digo yo que lo justo para que use restaura a todo, porque yo creo que lo va a usar. Bueno, ahora no lo usa. Ahora sí que no lo usa. Vamos, hiperrayo. Vale, perfecto. Perfecto, puede haber usado fuerza a otro, pero bueno, he preferido usar hiperrayo, o sea, se acabó. Ahí está Salamence fuera. Y me llevo el combate. Ahí está. Me llevo el combate. Ha sido grandioso. Debo reconocerlo. 5.050 yenes. 5.500, perdón. Viva mi dislexia. Mereces todo mi reconocimiento por haber llegado tan lejos entrenando Pokémon. Tienes lo que hay que tener. Si un entrenador debe tener un corazón virtuoso, los Pokémon sienten la bondad de los entrenadores y aprenden a diferenciar entre el bien y el mal. Sienten esa bondad y se hacen fuertes. Adelante, el campeón te espera. ¡Buf! ¡Me espera el campeón! No me ha derrotado a ningún Pokémon. Aunque mira cómo me ha dejado Joel, ¿eh? Todo jodido. Todo jodido. Espérate. Vale. ¿Qué iba a hacer yo? Restaura todo. ¿Dónde está el restaura todo? ¿No tengo restaura todo? ¿En serio? Ahí está. Bueno, pues, ¡puf! Vamos para allá. Vamos a guardar, por si acaso. A ver, save game. Ahí está. Vale. Pues vamos a guardar y nos enfrentamos al campeón de la Liga Pokémon. Vamos para allá. ¡Uf! Esto es más largo de lo normal. Vamos. Ahí está. Míralo. ¡Míralo, Pluvio, el hijo de perra! ¡Hola, Fola! En la Recípolis hiciste un gran trabajo. Lograste poner fin a la crisis sin ayuda. Bueno, no sería justo decir que no contaste con ninguna ayuda. Lo cierto es que lograste superar las dificultades gracias al trabajo en equipo con tus Pokémon.
Los entrenadores damos objetos a nuestros Pokémon y les enseñamos técnicas de lucha para fortalecerlos, pero también podemos aprender mucho de los Pokémon, y es ahí donde hay que demostrar lo lejos que se ha llegado con respecto a otros entrenadores. Por ejemplo, ahora mismo, ¿quién baila con más elegancia con sus Pokémon en Hoenn? Llegó la hora de saberlo. ¿Pluvio o Fola? Pues no lo sé. Como no sé el primer Pokémon que usa, pues no he mirado con qué abrir. Abre con un Wailord. Si son de tipo agua, creo que voy bien. Ups, se me han olvidado los pepes. Vamos, Zetaviva. Con tu Mega Agotar, que tienes que hacer dañito en este combate. Doble filo. Puf. A ver. No. Golpe crítico, tío. ¿En serio? Me cago en su puta madre el golpe crítico. Bueno, con el Mega Agotar, Gigadernado, perdón, me recupero lo suyo, así que... Bueno, a ver los PS que le quito. Le quito más. Bien. Ventisca y falla, Gigadernado, le termino de derrotar. Y me recupera un Tero. Perfecto. Fuera este Wailord. Ahí va. Vale, un Milotic. Milotic es tipo agua solo también. Venga, seguimos con Gigadrenado. Aunque me quedan solo 3. Y eso no me mola. Pero bueno, Milotic es un Pokémon difícil, así que creo que merece la pena tener Gigadrenado. Es muy eficaz, pero le quito muy poco. Qué poquito le he quitado. Rayo hielo. ¡Buah! Rayo hielo. Pues no se me había pasado por la cabeza que pueda tener rayo hielo, ¿eh? Pero para nada. Voy a quitarle porque rayo hielo no quiero que... No. Para nada. Vamos con Retarded, que le haga un rayo o que le haga un fuerza o un hiperrayo. O sea, es que... No voy a andar con tonterías, ¿eh? Que este Milote, que es muy fuerte, tiene el mismo nivel que Retarded. Venga, un hiperrayo. Haz el hiperrayo, no me falles, Retarded. Por el amor de Dios. Retarded, no me falles. Vale, parece que tiene buena defensa especial, así que el hiperrayo... No, está almacenando, ¿vale? Me hace un surf. Es crítico, tío. Hiperrayo, toma por culo. Madre mía, me ha hecho un crítico con el surf y me ha dejado jodidísimo. Vale. Golpe crítico, pero ya, aún así yo creo que moría. Matado. Tentacruel, que es veneno. El Gigadrenado no le hace mucho. Vamos con Zetaviva. No creo que tenga ningún ataque tipo hielo, así que Zetaviva, adelante. Tú puedes. El gancho alto no le va a quitar mucho. Vamos con gancho alto. El Gigadrenado, perdón, el gancho alto, a ver lo que le quita. A ver. No es muy eficaz. Bomba lodo. Es muy eficaz, claro. Veneno. Venga, Retarded. Confío en que tú eres más rápido que él. Que se lleve. Un hiperrayo. Vale. Se lo llevó. Fuera este Tentacruel. ¿Cuántos Pokémon le quedan? Ludicolo. Ludicolo. Es agua planta. Agua planta. Terremoto no debería hacer mucho daño. Y Surf tampoco. El Ventisca. El puto Ventisca de los huevos sí que le tiene que haber hecho daño. Mucho daño, de hecho. De hecho, estoy por usar... Sí, voy a usar un elixir. Voy a usar un elixir en Joel. Drenadoras. Bueno. Ventisca. No me falles, por favor, Joel. Sí, se está hipervitaminando con mis drenadoras encima.
Vamos a ver el tumbarrocas lo que le quita. No me falles, tío. Más doble equipo, me cago en su puta madre y en su puta raza. ¡Venga, tío, por Dios! Esto es una mierda, esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda, no puedo, no puedo con él. No puedo, no le da ningún ataque. No, no, no. No puedo. No puedo, tengo que revivir a Abril 1 obligatoriamente. Tengo que revivir a Brilun obligatoriamente. Tengo que revivir a Brilun porque ha hecho doble equipo, tiene la evasión por las nubes y el único ataque que no falla nunca es ultrapuño. ¡Hostia! No me jodas. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pensaba que ultrapuño no fallaba. Y no es que no falle, es que es más rápido, pero fallar sí falla. Es que fallan todos los ataques, tío. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. A no ser que... No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada con este Ludicolo. Es que... Madre mía, es que no, tío. No puedo hacer nada. Es una puta broma. ¡Ultrapuño! ¡Hombre, que le ha dado! ¡Que le ha dado el ultrapuño! No me lo puedo creer. No me lo creo. Andy, que os follen a todos. Gancho alto, venga, por ir. ¡Ole! Y le da el gancho alto, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Vamos! ¡A tomar por culo! ¡Ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué épico, por Dios! ¿Cómo le ha dado ese gancho alto? Teniendo la evasión por las nubes. He fallado no sé cuántos ataques y de repente le doy un ultra puño y le doy un gancho alto a la vez. ¿Me deja con 13 PS? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡Mira qué vida tengo! ¿Esto parece normal? Vamos, retarded. Solo hace falta que le des el hiperrayo a este Whiskash. Le faltan dos pokés, ¿eh? Le faltan dos pokés. Este Whiskash, por el amor de Dios, ¿eh? Whiskash. ¡No, rayo, no! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡No! No. Me he equivocado, vaya fail. Bueno, da igual, da igual, da igual. Voy a usar hierba a revivir. A retarded. Me he equivocado, soy tontísimo, tío. He hecho un misclick. He hecho un misclick de mierda, tío. Bueno, vamos a ver. Vamos, retarded, ¿eh? Tienes que darle al hiperrayo. Vale, le da. Le da, pero no me quedan más pepes de hiperrayo. No me quedan más pepes, Fola. No te quedan más pepes de hiperrayo. Vale, Whiskash fuera. Whiskash fuera. Y el último Pokémon de la liga contra mi último Pokémon. No me obligues a usar revivir, por Dios. Gyarados. Este Gyarados tiene un ataque súper fuerte. Me baja el ataque encima. Uf. Estoy llorados. Danza dragón. El gran problema es que no tengo hiperrayo. Ese es el gran problema. Porque fuerza. Terremoto. A ver lo que le quita la fuerza. Y. ¡Oh! Le he quitado mazo poco. Muy, muy poco. Otro terremoto. A ver. A ver, 93 y 93 son 186. 186 y 93. 186. Yo creo que aguanto un terremoto más. ¡No! 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 ¡Hiperrayo me hace! ¡No! Pensaba que me iba a hacer un terremoto. ¿Por qué, Fola? Oh, GG. Esto es GG. No, 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 no. Uf, me cago en su puta madre.
Ah, qué puta mala suerte he tenido. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo. No me jodas, tío. ¡Ay! Perdí otra vez la puta liga Pokémon cuando estaba nada, a nada de pasármela. A ver, ¿con qué habría? Habría con un Wailor. Se te iba todo tuyo. Tiene mala suerte. Yo creo que lo malo ha sido que no pensaba que tenía hiperrayos y Gyarados, porque pensaba que tenía terremoto y de un terremoto no me hubiese matado. Y segundo, lo del éter al hiperrayo, porque si tengo a tener hiperrayo hubiese hecho dos hiperrayos, y de dos hiperrayos pues no es lo mismo que una fuerza. Ya sabéis, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora este combate. Ya sé los Pokémon que tiene, así que ahora pues no tengo problemas para derrotar a este. Ahora Milotic. Que Milotic, pues veremos a ver lo que hace Milotic. No va a hacer rayo hielo a Abrilu, evidentemente, pero sí, voy a hacer un hiperrayo a este y le mato de un golpe, como he hecho antes. Ahora un Tentacruel. Que Tentacruel no voy a usar a Seta Viva, pero sí voy a usar a Yuel. Está lloviendo, así que mi Surf debería hacer mucho daño. Bueno, mucho daño entre comillas, ¿sabes? Macho tóxico, me cago en su puta madre. Bueno, la cuestión está en... en que voy a usar a Retarde, otro hiperrayo. Hidrobomba, le quita. El hiperrayo le quita más. Golpe crítico. Ahora usa un Ludicolo. Que no empiece con los doble equipos. Gancho alto. Le da. Y le mata otro golpe crítico. Ahora un Whiskash. Que vamos, conseguimos con Zeta Viva. Hacen otro gancho alto. Amnesia. Defensa especial sube mucho, pero no. Usa hiperrayo. Y ultrapuño le mata. No uso restaura todo, cosa que no sabía. Y ahora usa Gyarados. Ahora usa a Gyarados. Ah, listo. Esto es lo que pasa. Tumba rocas. Danza dragón. Tumba rocas. No me falles. Uf, se está hipervitaminando. Y eso no mola nada. Terremoto. Dos PPs y el veneno me mata. Vale. Pues. Vamos, voy a usar a Seta Viva de palanca. Hiperrayo. Vale, ahora recarga y ya está. Ya está hecho. Hiperrayo le mata y le debilita. Bueno, pues la cosa estaba esa. Que me ha jodido mucho el doble equipo de Ludicolo. No esperaba que Gyarados tendría hiperrayo. Y eso es lo único que me ha descolocado, por así decirlo. MVP de la Liga Pokémon es Retardet, evidentemente, porque es el Pokémon más fuerte que tengo. Y Retardet y hiperrayo es que está totalmente OP. Así que nada. Me he pasado la Liga Pokémon. Me la he pasado de una forma que no quería pasármela, pero es que me ha obligado a hacerlo porque me ha debilitado. Me ha ganado el Pluvio en el primer combate y en el segundo pues le he metido la paliza que habéis visto. Pero bueno, derrota a este campeón Pluvio, has derrotado al campeón, has hecho un trabajo magnífico. Tu elegancia ha sido innegable, ha rozado casi la perfección. Me inclino ante ti, Fola. Dominas el arte de entrenar Pokémon. Fola ganó 11.600 yenes o lo que sea. Y bueno... esos Pokémon que has usado en combate a veces danzaban con delicadeza como una ligera brisa y otras atacaban con la furia del rayo. Supiste guiar a tus Pokémon con una elegancia sutil y firme a la par. Tu magistral ejecución me ha deslumbrado incluso a mí. ¿Puedes vanagloriarte de haber llegado a la cima de la Liga Pokémon? La región de Hoenn tiene orgullo de proclamarte campeón de la Liga. Y ahí va Aura. ¡Fola! Te voy a dar un consejo antes de que te enfrentes al campeón, ¿te parece? Sí, claro. ¿Qué ha pasado? Entonces ya está, ¿lo has logrado? Hombre, Abedul, estás un poco gordete, desde la última vez que te vi. ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho, Aura? ¿No te dije que no tenías que preocuparte por Fola? Si yo lo sabía, Fola, lo has logrado. Cuando vi que habías derrotado a tu propio padre en el gimnasio de Petalia, vi tu potencial. Y ahora te has hecho con el campeonato. Qué orgulloso estoy. ¿Dónde tienes la Pokédex? A ver, déjame ver. Así que has visto 139 Pokémon y has atrapado 17. Madre mía, vaya puta mierda, he atrapado nada. Vas cogiéndole el tranquillo, pero a partir de ahora cuesta más. Pues eso, felicidades. Ya puedes entrar con orgullo en la última sala, el Hall de la Fama. Vamos.
Aura, sobras. Sobras, Aura, sobras. Ahí estoy. Mira esta sala. Aquí grabamos los nombres de los Pokémon que vencieron en combate. Aquí es donde los campeones de la liga reciben todos los honores. Muy bien, grabemos tu nombre y el de los compañeros que lucharon contigo para que todos recuerden que venciste en la liga Pokémon. Ahí está. Y se acabó. San, se acabó. Guardando, no apagues la consola. Y ya está, solo tres Pokémon. ¿Qué os parece? Swampert, Breloom y Slaking. ¡Ja! Es un logro pasármelo con tres Pokémon, ¿eh? Y además los tres Pokémon del principio, ¿eh? Los que... Los primeros que capturé. Y se acabó. Pokémon Edición Esmeralda, créditos. Bueno, no se ha acabado la serie, ya lo voy diciendo. La serie aún falta, ¿eh? Aún falta... Un poquito. Falta la torre de batalla. Lo más duro. Lo más duro falta. Lo más emocionante, sin duda. Y ya veremos a ver qué tal es. Si alguien es experto en la torre de batalla, por favor, que me lo diga. ¿Eh? Que me lo diga porque quiero saber... Quiero saber por dónde empezar la liga, la torre de batalla. Porque la verdad es que la desconozco totalmente. Así que si alguien lo sabe, pues que me lo diga, que me lo deje aquí abajo. Y sin ningún tipo de problema... Lo veremos. Bueno, venga, vamos a ver que acabe esta mierda. A ver si acaba. Y grabo y ya está. Aunque ya he grabado antes. Esto no acaba, ¿eh? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, chicos. Espero os haya gustado esta Liga Pokémon. Estos especiales, entre comillas. Y nada, venga. Hasta mañana. Venga, un saludo y hasta la próxima. Adiós.